Bendiciones, regresamos con una nueva temporada de Bungie en los juzgados. Esta vez, malas noticias, drama. Sí, cada vez que pasamos por un nuevo capítulo de Bungie en los juzgados, suelen ser buenas noticias, suele ser Bungie acaba de demandar a este man por 13 millones, a este otro por 12 millones, a este otro por 7,6 millones. Es solo un man, pero tendrá que pagarlo. Y bueno, por cierto, todas serán merecidas, ¿vale? Todos en plan, o creaban miles y miles de hacks que afectaban negativamente al juego, y o en el caso, por ejemplo, de ese otro individuo, que era solo un individuo, realizó no sé cuántas, básicamente impersonó a Bungie en varias ocasiones para realizar varias reclamaciones de contenido falsas. En fin, como os digo, suele estar repartiendo los abogados de Bungie, son unos cracks, pero tenemos malas noticias. La corte, bueno, el jurado, el juez, mejor dicho, ha denegado la petición de Ubisoft y Bungie de que Ring 1, los vendedores de trucos, paguen 2,2 millones. Ahora, básicamente, los demandaron a Ring 1, vendedores de trucos, por 2,2 millones. Y el juez lo ha denegado, diciendo que el defendiente no es básicamente un miembro prominente de Ring 1. Básicamente diciendo que no es precisamente el dueño de la web. En cualquier caso, las compañías han llegado a un acuerdo, ¿vale? Y este va a resultar en un pago de 600.000 por daños de los otros tres defendientes, ¿vale? Los otros tres que sí tienen más en relación con la web. Así que han bajado de 2,2 millones a 600.000 y ese ha logrado salvarse, sea quien sea. Aquí, por cierto, tenemos los detalles. Shoutout a Destiny Bulletin por compartir la noticia. Vale, y ahí la tenéis. Este, sí, no todos los capítulos iban a ser buenas noticias. Y al menos han pagado un algo, han llegado a algún tipo de acuerdo. Y lo más importante es, lógicamente, que no vuelvan a hacerlo. Vale, que esto sirva para que Ring 1 mantenga sus manos alejadas de Destiny, al menos, y también de los juegos de Ubisoft, porque como hemos mencionado, Ubisoft también, en colaboración con Bungie, estaba demandando a esta compañía llamada Ring 1. Así que ahí tenéis las noticias, ¿vale? No ha ido tan mal, pero la verdad, nadie se esperaba esto, en plan de 2,2 a 600, han bajado bastante, y como os digo, Bungie saca 13 millones fácil, así que, en fin. Ahí lo tenéis, decidme qué os parece abajo en los comentarios, os mantendré informados en cuanto a Bungie en los juzgados y sus próximos capítulos. Por ahora, suscribíos si no lo estáis, decid a vuestra madre que la queréis, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós.